Deberían escucharme mejor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Vamos a acomodar la luz, que me olvidé. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creando un juego de rol 7, creo que estamos, 8. 7, porque estamos en el M7, creo. Bueno, esta vez se adelantó. Y hay una gran cantidad de anuncios. Pero antes de ir ahí, los tengo por acá, acá están. Vamos a esperar un ratito y vamos a charlar de las cosas que están pasando. Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, la música está bien. Hey, Poe, ¿cómo estás? Hoy, como habíamos quedado la última vez habíamos quedado en algo muy, muy bueno, porque habíamos logrado conseguir que era lo especial del juego, que era lo que tiene que ser. Y habíamos quedado en que lo que seguía eran los autos del juego, los autos de Mad Max. A ver qué nos trae. Dale bola, Bachi. Pobre Bachi. A ver. Acá estoy leyendo. Ahora la producción. Feliz día, pues, qué grande. Bajar un poco la música. Vamos a bajar un poco la música. Me vamos a hacer un poco mi. Ahí debería estar todo un poco mejor. Y esto lo vamos a subir un toque. Ahí va. Ahí me deberían escuchar mejor. Bueno. Creando un juego de rol. La idea era que esta vez vamos a hablar de los autos. Habíamos encontrado lo especial del juego, que era lo que queríamos que pase. Y ahora teníamos que hablar de los autos del juego. Hace un tiempo largo que quería hablar de este tema, porque es como una de las partes centrales del juego. Es lo que va a ser divertido, interesante, explosivo y lleno de acción el juego. Pero diría de leer todos los anuncios que tenemos antes, que son bastantes. A ver. Autos de tres ruedas. Y puede haber, estoy seguro que hay alguno. Recuerdo haber visto una moto que tenía el carrito al costado. No sé si eran tres ruedas, pero sí. Segundito. A ver. Nos vemos, puede que esté bien. Ahora sí. Vamos a los anuncios. Rápido, antes de hacer nada. Bien. Primero que nada, gracias por acompañarnos hoy en esta sesión 7 de Creando un Juego de Rol. Y vamos a hablar de los autos de juego. Después nos vamos a meter más adentro. Vamos a tener una semana llena de cosas. Mañana tenemos Nieblas de Nurem a las 7:30, nuestra campaña de D&D, quinta edición. Luego de destruir el destino de una familia, el grupo se encuentra ante las maravillas que ofrece el monasterio. Ya entraron ahí, ahora están explorando, encontrándose con toda la nueva cultura. El viernes, como anunciamos, como dijimos, vuelve el Jardín de los Presentes, que es nuestra aventura de vampiro de quinta edición. Y a partir de este viernes va a ser presencial la aventura. Vamos a jugar en persona, vamos a tirar dados de verdad, que sean sólidos, de plástico. Y vamos a ver qué tal sale. Estuvimos trabajando todo el fin de semana, esto, ¿verdad? Para dejar todo preparado para este viernes. Ahí hay un montón de nervios, un montón de hype por nuestro lado. Yo creo que se va a venir algo genial, esperamos que salga buenísimo. Seguramente va a haber algún desperfecto técnico, algo que tengamos que solucionar en el momento. Pero nada, muy grave, va a estar todo bien. Así que si todo sale bien, van a ver a Pau Pau, a Henrietta y a Luca en el mismo lugar. Sigamos. La verdad es que tengo muchas ganas de que empiecen a salir los streams presenciales. Es algo que nunca imaginamos que iba a pasar. Como muchos, como otros de los anuncios que vamos a decir hoy. Pero bueno, tengo
estoy muy contento también de haber logrado algo así. Va a salir re lindo. Hay muchas ganas de jugar Vampiro también. Hace mucho que no jugamos. Bien, sigamos. Estamos planificando un stream para armar con ustedes y mostrarles en tiempo real las últimas cositas que nos llegaron de WJ de Láser. Vamos a ver cuándo podemos programarlo, pero sería el primero que hacemos de este estilo. Nos gusta mucho la idea, aprovechamos para recordarles a todos que pueden escribir a WJ de Láser por Instagram para ver el catálogo de cositas roleras que tiene. Busquen el código de descuento para recibir beneficios. Si no conocen, debería estar apareciendo ahí en el chat. Gracias. Una tienda muy muy buena de material rolero, muy muy económico, así que se lo super recomiendo. Y les voy a mostrar, nos mandaron escenografía esta vez, excelente. No queremos dejar de mencionar que somos embajadores de D&D en Latinoamérica. Se están armando algunas cosas que nosotros vamos a participar, otras que ya sucedieron entre toda la parte de los embajadores. Esta iniciativa está muy buena, viene de parte de Wizards of the Coast, oficial. Con esta idea de traducir los libros ellos al español y promover el rol en español en esta parte del mundo. Así que es buenísimo, van a encontrar un grupo de Facebook que seguramente sale en el chat ahora. Y me voy a fijar. Sí, ahí está. Gracias. Hay de todo en ese. Memes, charlas, juntas, reuniones, discusiones. Pasen, va a estar bueno. Creo que tengo un anuncio más. A ver. Vamos a esperar, porque no me están dando. No me está. La producción no me está diciendo nada. Bueno, vamos a decirlo. Algo muy genial que sucedió este año es que volvió un evento que se hace acá en Rosario. Se llama la Crack Bam Boom. Y es un evento al que nosotros siempre íbamos. Yo iba con la túnica porque es un evento gigante, hay un montón de gente, algo así de 40 o 50 mil personas, en un sector de Rosario que es al lado del río, y hay un montón de cosas. Generalmente hay stands de gente que hace historietas, gente que hace escultura, stand de ventas, stand de presentación de cosas, de todo, pero de todo, Y es genial. Se pueden comprar cosas geniales, se puede comer cosas divertidas. Hay de todo para hacer. Hay un montón de gente haciendo cosplay. Hay un concurso de cosplay por plata. Es realmente un evento buenísimo. Dura 4 días además. Esto es de jueves a domingo. Y es la primera vez que vamos a participar de manera oficial. Vamos a tener un pequeño stand. Ahí dentro de la crack. No, de alguna manera siempre quisimos que esto suceda. Pero nunca imaginamos que iba a ser tan pronto, ni tan de golpe, porque fue hace muy poco que nos invitaron y que se dio todo muy rápido, así que ahora estamos preparando todo como podemos. Me pone muy contento, es una de las cosas que demuestra que la taberna está creciendo mucho más. Y lo bueno que tiene la crack es que viene gente de un montón de lados, de varias partes de Argentina principalmente, así que si van y nos encuentran, pasen a saludar, a sacarse fotos. Estoy muy, muy, muy feliz de ser parte de la crack. Les voy a pasar acá a la página, por el chat. Creo que no figuramos acá porque somos un pequeño stand dentro de un estanque de stand gigantes. La crack principalmente se trata sobre cómics e historietas y los diferentes artistas que se involucran en ese tipo de arte. Y traen gente súper grosa, gente que dibujó para Batman, gente que dibujó para Marvel, gente que dibujó en cosas re grosas. O dibujó, o pintó, o escribió, o lo que sea. De hecho, ahora mismo el único que recuerdo, el único invitado así que recuerdo fue Frank Miller, el que escribió, digamos, la saga oscura de Batman, ¿no? Toda esa parte en la que se vuelve re cool. Que escribió Sin City. ¿Qué más escribo? Bueno, un montón de cosas más. Y estaba ahí, estaba Frank Miller charlando con la gente. Y vos ibas y te dibujabas unas cosas. Muy, muy bueno todo. Y me pone contento estar ahí en el evento ese. Siempre hay una escuela de escultores. Es una escuela de. No sé cómo se llama el material, pero hacen escultura en. En arcilla polimérica, me sale. Tal vez me estoy equivocando. Pero tienen unas cosas, sobre todo en la parte de superhéroes.
Hay unos Batman, hay unos increíbles. Plasticera, gracias. Así que sí, vamos a estar ahí, vamos a estar muy contentos. Además, vamos a dar un espacio nuevo que antes no se usaba. Así que si algún momento fueron a la crack, va a haber un sector nuevo en el que vamos a estar nosotros y va a estar genial. Hay de todo para hacer y vamos a estar todos los días nosotros. A ver si me olvidé algo más. Ahí me está hablando la producción. A ver qué dice. Eso es todo. A ver, la producción está ahí charlando conmigo. Mientras tanto, vamos al tema de hoy. Como dije al principio, la vez pasada habíamos... A ver cómo se ve esto. Ahí está. Habíamos charlado de... Hemos llegado al momento en el que hay que decir algunas cosas geniales del juego. Pero no nos faltaba como el corazón. Nos faltaba qué era lo que hacía el juego... Nuevo, diferente, interesante, etcétera. Que era lo que llamaba la atención del juego. Y lo conseguimos. Después de charlar un rato, después de sacar algunas ideas y demás, llegamos al punto que la idea es que en este mundo de Mad Max que elegimos, basándonos principalmente también en la última peli y las otras, claro que sí, todo es extremo. Todo tiene que ser... ahora todo tiene que ser lo más violento. Si es violento, súper violento. Si es triste, súper triste. Entonces, como que siempre ese es el paso que logramos dar. A ver si me juego más. Ah, ahí entendí. Bien, solucionamos. Y después de echar un rato largo de eso que estuvo bueno, habíamos charlado un poco más sobre los autos. Porque los autos habían sido. habían sido en aquella charla y son en la peli de Mad Max. Un poco el corazón de todo, ¿no? Más allá de. Cuando digo auto me refiero a vehículo, porque andan en cualquier cosa. En una de las pelis, creo que es la tercera, andan en... Hay una carreta de camellos. Entonces, siempre formaron parte esencial de estas películas y demás. Así que esta vez vamos a pasar directamente a los autos, a los vehículos en general. La idea es... empezar a organizar la información que nosotros necesitamos para crear las mecánicas del juego de los vehículos. Y esto requiere muchas cosas. Primero y principal. Vamos a correr un poquito los micrófonos. Primero y principal, necesitamos que... acá está. El auto, o... vamos a sacar eso. La primer cosa que me pasa es cuando empecé a pensar en el tema de los autos y cómo lo iba a desenvolver, es que en todo momento... gracias, Adri, qué lindo. Feliz día a vos también. En todo momento de esto, todo, cada vez que pensaba en los autos de juego y en... uy, ¿cómo va a ser? Todo lo que pensaba era combate. Tiros, explosiones y demás. Y si bien es
mayormente lo que vemos durante las películas, ¿no? Siento que si nos quedamos solo en esa parte, tal vez las aventuras se vuelven un poco monótonas. Como que solo vamos a dispararnos y ya está. Tal vez sea un juego donde la acción y las escenas de pelea sean comunes. Pero va a haber momentos donde están en el auto, o en el motor, o en el camión, donde sea que estén. Y van a estar charlando, van a estar planeando, van a estar durmiendo. Entonces, el vehículo tiene que ser eso también. Porque no solo es un medio de transporte, también es un arma, también es su casa, también es su salvación, también es su escape de todo lo que hay afuera. Limita un poco el espacio personal, ¿no? Mi auto adentro, el resto del mundo afuera. Entonces, es importante que cuando pensemos en la mecánica de los autos, también le demos algo que sea para... en situaciones que no sean de acción, en escenas de charla o de lo que sea. Sigamos. Habiendo dicho esto, tiene que, en el combate, tiene que brillar. En el combate, el vehículo tiene que ser la mejor expresión de todas. Del vehículo. Porque de eso se trata. En el combate, cuando, sobre todo en el combate vehicular, ¿no? El auto tiene que ser como la esencia. Cuando estoy pensando en narración de combate vehicular, el auto, o sea, el vehículo, es el terreno. Yo lo entiendo como el terreno. Todo lo que está afuera es lava. Si te caes del auto andando a 200 por hora, supongamos que sobrevivís, el combate sigue andando a 200 por hora. Te quedaste atrás en el desierto varado. Hay que correr y no vas a llegar. Entonces, el auto tiene que realmente hacerse importante en el combate. Tiene que ser la parte principal. Es como en escenas de barcos, por ejemplo, y hay un combate naval. Ahí es donde el barco brilla. La tripulación está pum a los tiros, pero el barco es importante. Acá podés abordar al otro, sacarle cosas, podés saltar arriba del otro barco y volver al tuyo para algo. Podés disparar a la gente que está manejando. Como que el terreno que vendría a ser el auto es súper importante. Y bueno, la velocidad en la que van, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que tiene que cumplir una función. ¿A qué me refiero? Todos los autos de Mad Max en general tienen una función en específica que va un poco más allá de ir a pelearse o ir a andar en auto. Por ejemplo, el camión de Furiosa, su función principal era... Gara, feliz día. La función principal del Warri, el camión de Furiosa, era transportar cosas. Estaba súper blindado, tenía todas las cosas, pero la función principal era transportar cosas. Después vemos otros autos que la función principal era perseguir a otro, como el auto de Nux. Un segundito, voy a hacer eso. Ahí está, ahí estoy. El auto de Nux era un vehículo de persecución. Y esto lo dicen muchas veces. Vehículo de persecución. Son autos rápidos, ligeros. Ya lo vamos a ver en la wiki. Son autos rápidos y ligeros que no están muy armados, no son muy pesados. Ni tampoco tienen muchas defensas. Que son para perseguir a alguien y detenerlo. No tienen que por qué destruirlo. Si se destruye, bueno, a nadie le va a importar. Pero principalmente es alcanzarlos y detenerlos. Y así hay otros
otros diferentes. Por ejemplo, no me quiero ir mucho, pero esto se trata también. ¿Qué otro auto vemos? El auto del tipo que toca la guitarra, que se llama Dove Warrior. El camión de él era... El objetivo era ser la moral del ejército. Atrás tenía tambores y adelante tenía parlantes. De eso se trataba ese camión. Entonces tenía su función. Eso es importante. Hay algo que estaba diciendo Bachi que era lo que seguía. El vehículo del grupo, porque probablemente... Yo me estoy imaginando ahora, ¿no? Por lo menos la primera versión. Va a haber un vehículo por grupo. O así lo estoy pensando yo. Puede haber más. Tal vez tiene una moto adicional como para tener una persona que pueda escaparse y hacer cosas ahí mucho más rápido. Pero lo cierto es que tiene que ser su refugio. Exactamente. Porque ahí van a dormir. Ahí van a guardar cosas. Ahí van a... transportar otras. Se van a proteger del frío. Se van a proteger del calor. Se van a proteger del sol. De todo lo que sea posible. Incluso de tormentas de arena. Van a tener. Si viene una tormenta de arena, el auto es la única forma que tienen de escapar de ella. Y por eso también es importante. Tienen que mantenerlo. Y cuando digo mantenerlo es... No solo es nafta, que bueno, principalmente es el nafta. Sino que se va a romper, hay que arreglarlo. O incluso no hace falta que esté roto. Hay cosas, tal vez encuentran algo que es mejor. O un motor mejor, ruedas mejores, qué sé yo. Cualquier cosa que hagan que el auto mejore. El ejemplo principal que hay es... en un momento de la peli... El camión de furiosa pierde el volante. Y estaban manejando con una llave que habían puesto ahí para poder doblar. Max en un momento recupera el volante. Y ahí tienen algo mejor. Obviamente tuvieron que hacerlo rápido, lo que sea, no importa. Pero necesita mantenimiento. Y durante gran parte de la peli, sobre todo en las peleas, el camión tiene que ser arreglado. Mientras están dando, esto es clave. Esto me lleva al siguiente punto. Quiero que tengan habilidades especiales. Que va un poco de la mano de lo de la función. Pero quería separarlo porque es otra cosa. Esto yo lo siento como... Va a ser un personaje del grupo más. Va a ser un NPC del grupo que los va a ayudar. Que siempre va a estar disponible para ayudar al grupo, ¿no? Siempre va a estar ahí para que se sientan acompañados o lo que sea. Incluso, no veo por qué no, alguno de ellos, digamos, teniendo fe en el auto. En el videojuego de Mad Max, Chum Bucket le llama al auto el Magnum Opus. Que es como su auto máximo, el diseño perfecto, lo que sea, de Chum Bucket. Entonces el auto, yo siento que el auto es el primer NPC con el que el grupo se va a encariñar. ¿Por qué? Porque es el que los va a sacar del peligro, es el que le va a dar protección, el que los va a ayudar a conseguir cosas. Grande, tomaste 20, gracias por el raid. Justo estamos charlando de crear un juego. Hace ratito empezamos. Y como venía diciendo, siento que el... frasco de conejo, ¿todo bien? El auto va a ser un NPC súper importante. Entonces, lo de la habilidad especial puede ser algo que vamos a desarrollar adelante. Y esto, ya me refiero, puede ser algo mecánico, ¿no? Que el auto es buenísimo. Gracias. Nos vemos. El auto es... Es muy bueno doblando, por decir algo. O muy bueno drifteando. O es muy bueno acelerando en distancias cortas. Lo que sea. Una habilidad especial que tenga el auto. O la moto, lo que sea. Porque...
le va a dar al grupo la posibilidad de explotar esa habilidad. Y lo bueno es que si hacemos una habilidad que sea ambigua, es decir, que no se, que se aplique a más de una situación, las personas van a poder hacer cosas muy divertidas con ello. Así que tendría que tener una habilidad especial. Tendría que haber algo que le dé una identidad al auto. Siguiendo. Es algo que se nota mucho en sobre todo en los momentos más desesperados de cualquiera de las pelis, es que tiene que darles esperanza. De alguna manera, en las pelis de Mad Max, como que todos recaen en que si están arriba del auto, está todo bien. Si al final, digamos, da la sensación de que menos mal que estamos en el auto. Que la única manera de llegar hasta acá donde estamos es en el auto. Y esto lo digo más a. Es más como un sentido de narrativo, no es necesariamente una mecánica que hay que cumplir. Pero a eso me refiero con lo de tiene que dar esperanza. El grupo se tiene que sentir que una vez que está arriba del auto puede hacer todo. No importa que falle, no importa que tenga una rueda pinchada. El auto les tiene que dar ese extra que necesitan para resolver todos los problemas que se van a encontrar. Sí, un poco lo que dice Bachi lo del refugio. Y por último, también lo que dijo ahí Bachi es que una cuestión de estatus. Y acá entran en juego muchas cosas de rol que todavía no escribimos. Pero ¿qué pasa con el estatus? Dentro de las pelis que conocemos, dentro del universo Mad Max, hay muy poca organización militar en lo que son las pelis, los cómics, etc. Y hay muy poca. Principalmente la mayor que vemos es en la última, con los War Boys y la organización que tienen los War Boys. Y ahí se nota claramente, los mejores autos, los mejores autos, los más protegidos, los más grandes, los más ruidosos, los que los ves y te dan miedo, como por ejemplo el Giga Horse, que este es el auto principal del villano de Mad Max, de Mordor Show, está hecho con dos autos. Como ven, tiene dos autos. Este es un auto, acá abajo, y acá hay otro auto. Más el motor de andar a saber quién y cosas por el estilo. Entonces, cuando... Uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ahí está. No sé qué ha pasado. Bien. Cuando hablamos de estatus en el tema de los vehículos, tenemos que pensar que va a haber algún tipo de organización similar. Nux, por ejemplo, tenía un vehículo de persecución, pero estaba en lo más bajo de lo más bajo de del rango. Y hay un poco, muy poca información sobre cómo se organiza ese ejército, pero esencialmente está el conductor y el lancero del vehículo de persecución, pero después hay otros vehículos de choque, vehículos de asedio, bla 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 bla. Entonces, para hablar de estatus hay que desarrollar un poco más el lore del mundo. Ya lo vamos a tener, pero todavía no llegamos ahí. Ahora, con esto en mente, yo dije, ¿estos son requisitos? ¿Estos no son requisitos? ¿Esto es obligatorio o no? Estas son cosas que me gustaría que todos los otros tengan. Algunas sí, otras no. ¿Qué otra? Entonces, empecé a investigar un poco más. Y encontré que hay categorías. Efectivamente hay categorías. Vamos a sacar esto de acá. Y las categorías principalmente se basan en la función del ejército, o en qué tan rápido va, o qué tan armado está. Por ejemplo, el Giga Horse es una bestialidad. El War Rig es una bestialidad. El auto de Mad Max, por ejemplo, no está muy armado.
está bien blindado y es rápido, nada más. De hecho, lo destruyen en la peli. Pero vemos otros autos en las pelis, como el... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, el que tiene orugas de tanque. Ese es del... vendría a ser el líder de Bullet Town. La parte principal de ese auto, no, que no está tan armado, son ellos los que llevan armas arriba, así que debe tener un montón de armas de personas. Pero la parte principal es que tiene orugas de tanque, o sea que no se van a pinchar las ruedas, van a andar por todos lados, etc. Así que bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso que está diciendo Bache es lo que me parecía. Si el sistema permitiría customizar esto. Yo creo que sí, los autos son en esencia un conjunto gigante de partes que cumplen la... que armadas en conjunto hacen algo. Es una gran máquina. Entonces para mí es súper importante que se pueda customizar, que se pueda modificar. O incluso mejorar, etc. No recuerdo si hay algún ejemplo ahora. Uno solo se me ocurre, que no viene al caso. Pero sí es importante que se pueda customizar el vehículo. Además porque yo creo que el grupo instintivamente, no importa quién lo va a hacer. Incluso si tienen, supongo si tienen alguien que dibuja en el grupo, le van a decir, che, dibuja el auto. O van a buscar una imagen del auto en internet y van a decir, che, este es nuestro auto, algo por el estilo. Es lo que yo me imagino. Vendría a ser como un castillito en con ruedas. Es su casa, es su castillo. Lo van a modificar como quieran. Por eso me puse a investigar de qué era principalmente lo que me importaba a mí de los autos. Todo esto es súper importante. Pero me puse a pensar en categorías. ¿Qué tipos de autos hay? Las categorías que encontré yo no me gustaron, porque las separan por películas y qué aburrido. Solo las separan por las películas, los autos de las películas, los autos del videojuego, los autos de esto, los autos del otro, las motos de esto, los otros. Entonces yo quise hacer algo diferente. Quise, bueno, vamos a organizar autos. Algunas me gustan, por ejemplo, de persecución. Autos rápidos. Rápidos. Ligeros. No, livianos es la palabra correcta. Livianos. Poco armamento. Y este lo saqué del juego principalmente. De transporte. Son pesados. Lentos, vamos a ir en orden. Lentos, pesados, blindados y capaces de transportar mucho peso. Poca defensa, por decir algo. Lamento no estar presente. Quiere estar narrando Paranoia. ¡Qué bien! ¡Qué bueno jugar Paranoia! Es súper divertido. Entonces tenemos de combate. Como para dar una idea. Los de persecución son el que vimos de Nux. El de transporte es el War Rig. El de combate es el auto de Mad Max. Son autos... son rápidos, pesados, bien armados, buena defensa. Así en papel parecen ser los mejores, pero lo cierto es que no tanto. Y tal vez esto se va a modificar. Vamos a agregarle muy como para que haya gran diferencia.
Muy. De asedio. Estos son lentos, pesados, poco armamento, poca defensa. Estos son los que vemos, por ejemplo, que tiran un arpón y después cae, le ponen al piso como un rastrillo gigante para que se queden quietos. Algo así. Autos de choque, de asedio. O sea, el tema del asedio acá es que principalmente sucede en movimiento el combate. Así que no hay como algo estático y algo móvil como para asediar. Eso estático nunca se va a asediar. Pero puede funcionar, digamos. Algo de tipo un ariete, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué? Está bien. Después había otro, por ejemplo, de moral, que es el del Doom Warrior, que es lento, pesado, sin armas, sin defensa. Toca música, importante, para levantar moral. Y estos tienen un arma que sirve para un arma especial, un arma con reglas especiales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El de moral, el de asedio. Bueno, hasta ahí. Después vemos los otros. Tenemos un par. Ahora, lo que seguía. Ah, exploración. No, bueno, ¿por qué no? Exploración. Vamos a dejar ahí. Lo que sigue ahora de todo esto es agarrar a cualquier uno de estos y tratar de responder estas cosas de acá con ese auto. Mira el arma que está sonando. Entonces, segundín. Este es el auto de Nox. Es un vehículo de persecución, como ven. Y sabemos que. Esperen, que le tengo que poner esto. ¿Por qué se va? No sé por qué se va. Ahí está. Bueno, el auto de Nux. Estas cosas que están acá son lanzas con puntas explosivas. No estoy seguro con qué las hicieron. Pero está eso. Atrás, acá va un lancero, que lo vemos en la peli, que es un tipo que saca las lanzas estas de donde están puestas y las tira para que exploten. Adentro del auto está Nux nomás manejando. Pero como ven, tiene un motor importante y dos escapes, hay uno de cada lado. Y adentro del auto, Nux tiene la posibilidad de hacerlo explotar. Que puede no ser la mejor idea para el grupo, pero nunca se sabe cómo tenés que inmolarte contra tu enemigo. Entonces, vamos con Autodrome. Esto hay que hacerlo con todos los autos. El auto de Nox tiene que servir para combate. ¿Sirve para el combate? Uno. Sirve para el combate. No tiene armas a distancia. Cuando estamos hablando de armas a distancia en este tipo de combate vehicular, estamos hablando de armas que disparan realmente balas. Porque tirar una lanza no es distancia. No existe tampoco la distancia melee acá. No van a estar. Van a estar uno al lado del otro. Pero también, digamos,
el rango melee se agranda, a eso me refiero. Tirar un lanzazo a un par de metros no cuenta como arma a distancia. Porque pueden agarrar la lanza incluso así y clavársela en la cabeza al otro. Entonces no tiene armas a distancia. Vamos a ver qué más presenta. Eso es todo lo que sirve, todo lo que sirve para combate. No tiene distancias. Es muy rápido. Muy muy rápido. Por las dudas, como para que tener una idea. El auto de Nox es el primero que alcanza a Furiosa. De todo el ejército. Sigamos. Tiene que brillar en el combate. Lo hace. Lo hace muchas veces. Dos. Lo hace, pero ¿cómo? Eso es lo que tenemos que responder. ¿Cómo brilla este auto en el combate? ¿Qué es lo que hace que el auto de él sea tan especial? Lo vimos a Nox manejar en reversa. Adentro de una tormenta de arena eléctrica, no sé qué era. Y con buena... como una resistencia, porque se le rompió la rueda de adelante y solo poniendo peso atrás, el auto seguía andando. Lo hace demostrando resistencia, porque se la banca ese autito pequeño por lo poco que le pasó. Mostrando resistencia y gran maniobrabilidad. Pero, habilidad. Porque, como dije, Nux lo manejaba como quería, era con 2B. La parte de cómo se maneja el auto, claro que puede venir por parte del conductor, pero también es importante que el auto sea accesible en eso. Así que lo podemos ver. ¿Qué función cumple? Es un auto de persecución. Es un auto de persecución, pero también es bueno para escapar. Me imagino yo, no lo demuestran en ningún momento en la película, pero si es un auto rápido, chiquito, que se maneja bien, puede servir para alcanzar a alguien o para alejarse de alguien, ¿no? Tiene sentido. Tiene que ser un refugio. Y acá viene una parte difícil. Porque por un lado. Espera que no me están viendo. Por un lado, Nook se refugia de la tormenta. Solo cerrando la ventana. Cierra la ventana y se apagó la tormenta. Como si tuviera algún tipo de protección sonora, lo que sea. Pero cerró la ventana y se terminó la tormenta. Pero digamos, cuando hablábamos de la parte de refugio, decíamos que tenía que ser un lugar donde el personaje se sienta protegido. No solo la tormenta. Estamos hablando de, va a dormir acá. Va a descansar acá. Es un auto que les va a permitir relajarse, ponele, entre comillas. Yo no estoy seguro de eso. Exacto, yo no estoy seguro que sea. No es un refugio. No solo eso. Adentro del auto no hay espacio para nadie más que Nox. Por eso el otro chabón iba atrás. Ahora, ya que estamos. Ir adentro del auto suena como mucho más fácil. Sobre todo en una guerra, ¿no? Porque de alguna manera estás protegido. El tipo que estaba atrás con las lanzas tenía unas situaciones complicadas. Voy a mutear un segundo. Javi, ¿cómo va? Ahí está, perdón, estoy tomando sodita. Pero bueno, no es un refugio. ¿Importa si el grupo tiene este auto? Grande, Javi, feliz día. Supongamos que el grupo tiene un auto de estos. Y
tiene que dormir. ¿Qué va a hacer? Va a dormir afuera. El auto va a estar en un costado cerrado. No, no molesta eso. En ese sentido, el refugio por ahí no va a ser tan importante con este auto. Con otros tal vez sí. Por ejemplo, el Warwick de Furiosa es un super refugio. Adentro pueden dormir, pueden descansar, pueden incluso cambiar de habitación. Pero justo este es uno de esos chiquititos, así que ya fue, no importa. Sigamos. Tiene que tener habilidades especiales. Acá no estoy seguro cuáles son las habilidades especiales de este auto, porque podríamos decir que inmolarse es una de esas, ¿no? Tiene la posibilidad de prenderse fuego y explotar. Autodestrucción. Funciona. Además, cuando vos tenés algún tipo de bomba así y se la das al grupo, sobre todo en este caso sería una bomba que se mueve, le van a activar la de autodestrucción, le van a poner el volante ahí trabado para que vayan en la dirección que quieren y van a saltar. O se van a alejar del auto. Ahí está, pasó. Fuera de esto, no le veo otra habilidad especial. Como puede ser los lanzarpones o los camiones esos que tenían los tipos con los péndulos de caño como que se movían y te robaban gente de los otros autos. Autodestrucción es una buena... Es una buena habilidad. ¿Qué le vamos a hacer? A veces tenés esa. Tiene que dar esperanza. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando ya de una situación más rolera en la que el grupo, si tiene el auto, tiene todo, ¿no? Si tiene el auto, no importa quién venga, por más que tenga el otro tenga el mejor auto del mundo, ellos tienen su caballito de batalla y están preparados para cualquier hit que se les plante. Y de eso se trata. Lo vemos en todo tiempo. A Nux le importaba mucho su auto. Era como... se sentía, era su lugar estar ahí adentro. Así que cumplía esto, cumplía. El auto daba esperanza. Y Nux. No solo eso, en un momento vemos un... muestran el tablero del auto de Nux y muestran una calaverita así que se mueve. O sea que Nux lo decoró. De esto estábamos hablando también en el tema del refugio, digamos. Nux lo hizo propio. Más allá de que probablemente todo alrededor del auto esté preparado para él, porque él seguramente lo modificó, pero también le dio un toque personal. Esa calaverita solo la vemos ahí y listo. Entonces le servía para eso. Después el auto queda destruido, no importa, pero servía. Y por último tenemos el tema de estatus. Justo en este auto lo vemos. Es uno de los pocos autos que lo vemos. Al principio de la peli aclaran que Nux estaba enfermo y el lancero de él, que se llama Slit, fue a agarrar un volante. Y Nux le dice, vos sos mi lancero. Y el otro le dice, acabo de promoverme a mí mismo. O sea que ser chofer está por encima de tirar lanzas. Y tiene sentido porque, como dijimos antes, estar arriba de un auto manejando dentro de la cabina es mucho más seguro que estar agarrado de una mano tirando lanza de acero sin ningún tipo de arnés. Suena que es un trabajo que requiere otro tipo de habilidades. Entonces sí le da estatus a Nux. Es un conductor de un vehículo de persecución. Dentro de lo que es su ejército, la organización, que eso eventualmente lo vamos a ver porque está armado un poquito, como es el tema de los Warboys, etc. Pero bueno, tiene estatus. Yo me imagino, ¿no? En lo que es... los Warboys arrancan como lo que se llama Warpups o cachorros de guerra. Que... son los niños que vemos en la ciudadela. Y entre ellos, digamos, tienen pocos lugares para aspirar a hacer algo. Uno de esos pocos lugares es ser un conductor de algo. Dentro de manejar hay otro camino, por ejemplo...
Furiosa llegó hasta donde está por alguna razón. Inux quería llegar a manejar el War Rig. Y lo logra. Entonces sí le da estatus. Con los otros Powerboys. Vamos a poner un chofer. Porque es un chofer de vehículo de persecución. Joya. Entonces tenemos. Esto lo hice un par de veces más con otros autos. Y de alguna manera pude completarlo. Y me gustó que haya quedado así. Porque. Pará, me faltó una. Ah, claro, me faltó la más importante de todas. Tiene que servir para más que el combate. La primera es si sirve para el combate. Vamos a ir esta rapidito. Ahí está. Respondimos la primera pregunta, la segunda pregunta dos veces. ¿Cómo andan? Johnny Ignatus. Entonces, ¿sirve el vehículo de Nox para algo más que combatir? Y acá no me estoy refiriendo a cosas que pueda hacer el auto como explorar o transportar cosas. No, me estoy refiriendo a si arriba del auto puede pasar algo más que combate. Pueden hablar, los personajes pueden desarrollar su personaje ahí. Como dijimos, bueno, como yo me lo imaginaba, el... cuando estén arriba del auto, el terreno de los jugadores es el auto. Todo lo demás es un peligro, un riesgo. Si se caen del auto andando rápido, se caen y se rompen y se lastiman, lo que sea. Pero mientras están arriba del auto, están arriba de un terreno. Entonces, ¿este terreno qué les da a los jugadores? ¿Cuál es el beneficio que tienen por estar ahí arriba? ¿Ganan algo? ¿Descansan? Cosas así. Yo no le veo muchas cosas a Nux. Transporte escolar en temporada, claro. Para mí no tiene muchas chances de rol, más allá de charlar con el tipo que está arriba. No le quiero quitar mérito por eso, pero... por ejemplo, en otros autos como el... como el Warrig, el camión de Furiosa, al tener más espacio y la gente está más arriba, va a haber charla. Hay charla, hay un montón de diálogo dentro de, el poco diálogo que tiene esa película sucede mayormente en ese camión. Así que vamos a ponerle muy poco espacio para charlar. Después vemos. Bueno, esta es una de las cosas que yo quería responder antes de empezar con la parte mecánica del auto. Porque ahora empiezan las reglas entre comillas, duras del juego, que son las que hay que respetar para que haya una coherencia. Entonces, vamos ahí. Reglas vehiculares. Bien, hay muchos problemas en cuanto a escribir estas reglas. Porque primero, yo no sé manejar. pero sé un poquito de algunas de las cosas que requieren los autos. Por ejemplo, aceleración, velocidad. Son dos cosas importantes, muy diferentes entre sí y están relacionadas. Si queremos hacer bien las reglas de estas cosas, necesitamos tener un poco de sentido de lo que estamos haciendo. Pero ya vamos a llegar a eso, a la parte de necesitar a alguien que revea esto. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, antes de irnos a la parte, digamos, de tiradas de enfrentadas, tiradas de esto, tiradas de lo otro, lo que realmente necesitamos saber es qué le va a dar el auto a los jugadores, solo los personajes. Habíamos hablado, nuestro sistema se basaba en reserva de dados, gastar dados, sí, tendría que aprender a manejar, es verdad. Gastar dados reserva, recuperar dados. Y cosas por el estilo. Entonces, habíamos hecho un sistema que es bastante hostil en cuanto a los jugadores. Categoría de dados.
En el sentido de que van a empezar la sesión con una X cantidad de dados de algún tipo de dados. Capaz empiezan con 2 de 4 y 2 de 8. O 2 de 4 y 1 de 6 y 1 de 20. Y se les gastan. Los usa y se les gastan. ¿Qué hacen los autos con este sistema? Con estos dados. Tienen una reserva de dados propia. Gastan dados. Recuperan dados. ¿Qué categoría de dados tienen? Algo que vi en el juego Turutec, que está buenísimo. En ese juego, si no vieron el video, hay dos. Perdón. Turutec es un juego de la llamada de Tulu, pero la diferencia principal es que la civilización como que consiguió contener la energía esta extraña y hacer baterías, y con esas baterías empezaron a hacer máquinas y empezaron a hacer motores, y mientras están haciendo esto, los aliens del espacio dijeron: hey, nosotros también queremos esas baterías. Vinieron, resultaron ser los aliens de tipo los Migo o cosas por el estilo, y empezaron a aparecer todas las criaturas raras de Tulu a pelearse contra los humanos. Entonces los humanos hicieron robots gigantes para pelear contra estas cosas, que me parece lo más acertado que existe, porque si va a tener una guerra intergaláctica contra aliens, los robots gigantes también. Y mecánicamente, los robots gigantes estos, tenés tu hoja de personaje y la hoja de personaje de este robot. Y lo que hace el robot no es que viene una hoja de personaje totalmente modificada, no. El robot, por ejemplo, te da fuerza más 3. Y es la fuerza de tu personaje más 3 que te da el robot. O sea que agarra los stats básicos que tiene el personaje y los modifica a la persona esa. Que está buenísimo eso. Me parece muy simple, muy fácil de aplicar, porque agarramos el auto y decimos: bueno, esto tiene más 2 a fuerza, más 2 a destreza y fíjate. Porque también además muestra que un mejor conductor o un conductor más capacitado puede hacer cosas más cool. No, el auto te va a dar una buena base, pero va a depender ya de las demás personas. Me gusta mucho esa idea, pero tampoco quiero robarle a Turutec todo esto. Por otro lado, esto es más, es medio de fan, de gente que viene a pasarla bien, digamos. Pero me gustaría tener una idea un poco más sólida, ¿no? Algo diferente. A ver qué dicen ahí. Me imagino que quizás depende de qué acciones hagas con el auto, ¿no? Si descansaste, recuperado, pero si perseguiste, suma la reserva. Claro. Sería pedir prestado. Está esa opción. Está esa opción de que el auto tome las características de la persona que está manejando y haga algo extra. También, por ejemplo, en D&D tenemos, si no me equivoco, es en alguna de las aventuras del infierno, no me acuerdo cuál hicimos. No sé si es auto de Avis o Into the Avernos. Creo que es Avernos. Hay unas máquinas demoníacas, algo por el estilo se llama, tipo máquinas demoníacas se llama. Que son autos. Lo que tienen estos autos es, y esto me gusta y es común en todos estos juegos, es que tenés posiciones dentro del auto. Por ejemplo, tenés la persona que maneja y algunas acciones que puede hacer. Después está la torreta, que está la persona que se pone ahí y puede hacer otras acciones, generalmente disparar, cosas por el estilo. Después está el que está en el, qué sé yo, en los cañones, cosas por el estilo. Eso está bueno. Además les da la posibilidad a todo el grupo de posicionarse y hacer algo, y el auto se convierte en un terreno. El auto finalmente se convierte en un lugar donde la gente puede moverse e interactuar con. Por ejemplo, algunos, yo voy a ir atrás disparándole a la gente con mi rifle. Bueno, claro, yo voy a estar manejando, dice otro. Y la última persona dice que va a estar adentro del motor tirándole este líquido que le tiraban al motor ese, la boca que respiraba. Que hice una investigación y resulta que es o agua o algún líquido refrigerante, porque enfriaban el motor desde ahí. No era nafta, porque nafta es re peligroso. Si le tiras nafta hacia el motor puede explotar y no es lo que querían. Entonces,
importante para mí. Esto lo voy a dejar entre preguntas porque todavía no sé. De esto se trata. Crear un juego de rol. Datos, no quiero datos, estamos hablando de dados. Hacer muchas preguntas y resolverlas después. Cada auto tiene que tener. Cuando digo auto, digo vehículo, pues estoy haciéndolo mal. Posiciones. Un máximo de gente a transportar. ¿A qué me refiero con esto? De manera eficiente. Tengo que agregarlo de manera eficiente. Porque si bien en una moto podés hacer un montón de cosas extrañas, subir un montón de gente, creo que lo ideal sería tener una persona que maneja y alguien atrás disparando. Eso es el máximo. Como para que se entienda. Lo de las posiciones es para eso, para que haya múltiples cosas para hacer. Por ejemplo, si la habilidad especial del auto es hacer una vuelta en U, muy cómodo, muy rápido, tipo, vos podés hacer y doblar en U, esa acción la va a tener que hacer la persona que maneja. Por ahí el auto te da algún beneficio al hacerlo o algún tipo de cosa así, pero la persona que maneja va a tener que tirar el dado. Tirar el dado, tomar el riesgo, digámoslo con propio. Me gusta más tomar el riesgo, suena más elegante. ¿Qué más necesita un auto? Ahora, otra pregunta que tenía. Eso me gusta, eso está bueno. ¿Podría haber alguna característica del personaje que, en combinación con alguna dificultad de manejar el vehículo, afecte la precisión de las maniobras? Sí, algo así. De eso estaba pensando, de hecho. Porque tenemos nosotros las... ¿dónde está? ¿Por acá estaba? Acá está. Las características de los personajes eran pocas. Eran violencia, voluntad, atalo con alambre y pasión. El auto no va a tener esas cosas. El auto no va a tener violencia. El auto es una máquina. No va a tener voluntad. De nuevo, es una máquina. Totalmente analógica encima. No hay ninguna chance de que haya algo electrónico ahí. Entonces tienen que ser números puros y duros que reflejen algo. Y lo de la precisión de las maniobras está bueno, digamos, porque podríamos decir que una de las características es maniobras. Pero lo cierto es que las maniobras las va a hacer la persona que maneje. La precisión de la maniobra me parece un poco más acertada, porque ya entran en juego unas cositas más interesantes. Ahí, de hecho, por ejemplo, si tu maniobra es driftear, entra en juego si los jugadores le consiguieron ruedas copadas al auto o frenos copados al auto. Precisión de maniobra me gusta. A bajarlo así. Posible característica. Vamos a ver después a dónde llega eso. Como siempre, esas son todas preguntas que vamos a resolver después. Otra cosa. El auto, además de defensa, primero tiene diferentes tipos de defensa alrededor del auto. También tiene puntos débiles. Lo vemos en una de las pelis. Más allá de que todos vimos alguna película de algún lugar que le disparaban al tanque de nafta y explotaba el auto como si fuera una bomba. Que al parecer eso los Mythbusters nos aclararon bien que no sucede de esa manera. Se puede llegar a hacer con eventos muy específicos, pero no lo hacen. Ahora, en Mad Max lo hacen porque hacen explotar una granada al lado del tanque de nafta. Entonces tiene sentido. Ese es un punto débil del auto. Con explosivos. Ah, Gus, qué grande. Defensas y puntos débiles del auto. Yo creo sumamente importante que necesitamos medidor
de nafta. Y esto tiene que ser extremadamente valioso. Estoy incluso pensando que... ahí está. Estoy incluso pensando que... la nafta sea un recurso para gastar, para hacer cosas. Por ejemplo... diciendo una locura, ¿no? No sé qué, ya tenés 10 puntos de nafta. Y te cuesta... Una maniobra te cuesta 2 puntos de nafta. Porque querés hacer algo que queme un montón. No sé, qué sé yo. Acelerar re rápido y re fuerte. Y qué sé yo. Cosas por el estilo. Porque además... La nafta... es tipo la sangre. Para ellos la sangre del auto. Si no tiene nafta, no anda. Y si no anda el auto, tienen que caminar en el desierto. Claro, ven nitro, todas esas cosas. Pueden funcionar como recursos a consumir. Si no me equivoco, en un momento, en una de las pelis, cargan nafta mientras están dando el auto. Super. O sea, son cosas que se pueden considerar peligrosas. Pero acá es más peligroso que te disparen. Posible número fijo que se va gastando a medida que hacen maniobras. Por decir algo. Y el nitro. Todavía no sé bien qué es el nitro. Es decir, sé que enfría el motor y eso hace que vaya más rápido. Pero no me refiero a eso, me refiero a de dónde lo sacan. Pero tampoco sé dónde sacan nafta, así que después vemos. ¿Y qué otras cosas pensé del auto? Bien. Lo que me pasaba con el auto era que, como que de los personajes, cuando están arriba del auto, la persona más protagonista de todo, siento que es la persona que maneja. Pero sí, eso es verdad. Como inflan las ruedas, tampoco lo sabemos. Como que siempre todo el tiempo pensaba que la persona que maneja es la que está de alguna manera protagonista. Por otro lado, estaba pensando que no tanto. Porque, bueno, obviamente, en el momento que haya un auto al lado, los que están arriba del auto van a pelear al estilo piratas contra los otros piratas. Y ahí me quedé pensando que por ahí la persona que maneja es la que más aburrida va a estar. Porque solo va a decir, bueno, yo manejo. O mantengo el curso, o hago esto o el otro. Entonces, ahí va a recaer mucho en el DM ponerle desafíos a la persona que maneja mientras están sucediendo una escena de acción. Y eso tal vez complique las cosas. Es medio difícil cuando tenés un personaje que está, por ejemplo, muy interesado en una sola cosa y todo el grupo está haciendo otra y vos también querés darle espacio a ese personaje a charlar, a desarrollarse, lo que sea. Y en este caso estamos poniendo a alguien en esa función en particular. Sí, definitivamente hay que hacer una sección en la parte del manual para los DMs. Ejemplos de... De hecho, en la película hay bastantes. En un momento Furiosa tiene que esquivar una trampa, después tiene que esquivar una piedra. Después tiene que esquivar otra cosa. No me acuerdo qué más. Pero bueno, siento que la persona que maneja va a tener esta posibilidad de tal vez se aburra un poquito y me da un poco de miedo eso. Así que buscar cosas para que haga quien maneja. Por otro lado, hay buenos ejemplos para la persona que maneja también. Es muy bueno ejemplo en la película. En un momento pierden el volante y tienen que conseguir un volante y doblar. Y eso depende de la persona que maneja. Claro.
¿Qué más? ¿Dónde tengo anotado mis cositas? Acá. Otra cosa que de las que me preguntaba eran, supongamos que solo hay que manejar. Esta es otra de las cosas. Y solo pasa en el videojuego. Es en un momento te encontrás pistas de carreras y corres carreritas. Claro. Sí, eso que decía Ignatus me gusta. El auto tiene que avanzar. Yo creo que si el auto llega a estar estático en una pelea, perdieron todos. Porque, sobre todo por esto de que los warbeos manejan autos que se inmolan contra otros, digamos. Nadie va a tener problemas de chocarse al auto que está quieto porque era el enemigo. Gritan a tipo, se witness me, se pintan los cosos y pff, explota. Es verdad, es verdad. Tal vez yo estoy... ahí Pacho también tiró una buena. Tal vez yo estoy muy, muy preocupado por esa parte y no lo es tanto. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Cómo hacer la parte de reparación del auto en movimiento? Y esto de reparación y movimiento ya, o sea, claramente estamos en la fantasía hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de lo que es este juego. La reparación y movimiento es algo que sucede, pero solo vi en las películas en motores grandes, como el camión, que había espacio para que una persona quede colgada. En el videojuego también aparece en el auto, un auto. Y en algún punto tenés que frenar para repararlo vos. No estoy seguro que se pueda hacer esto. No sé qué tanto me importa que no se pueda hacer. Pero vamos a dejarlo ahí en el tabla. No, ¿qué se pierde todo esto? Bien. Esto parece ser una buena idea, ¿eh? Sigo sin saber, digamos, cuáles son las características del auto. Esto es una parte difícil. Porque en algún momento va a entrar en conflicto el auto contra otro auto. No necesariamente las personas, sino chocar a otro auto. O ir así. No chocar así, sino tipo así, raspando. O forzar al otro lejos del camino. Todas esas cosas requerirían algún tipo de habilidad del auto, o por lo menos un número que el auto te va a dar para usar en la tirada, que no estoy seguro cuál sería. ¿Características del auto? ¿Tenemos características del auto? ¿Cuáles son esas características del auto? ¿Cómo se usan? Habría que también hacer listas de maniobras y o ataques vehiculares. Esto que decíamos recién, chocar, empujar, cualquier cosa de estas cosas. No es necesario que la lista sea como para la única cosa que pueden hacer, sino ejemplos de lo que los jugadores podrían hacer. Y crearles reglas nosotros a eso, porque, por ejemplo, similar a D&D, que tenés las condiciones. Y bueno, son las condiciones más o menos que hay, las reglas que tiene. Esto sería algo de ese estilo. Va por acá, pero fíjate, digamos, si a alguno de los jugadores se le ocurre chocarle la rueda de atrás al otro auto mientras está andando y después empujarlo, no sé, hacer como un combo de ataques automovilísticos, no hay ninguna razón para decirle que no. Probablemente el auto vuele de un par de vueltas, explote algo, como corresponde, ¿no? como tiene que pasar en el juego. Necesitamos reglas de verdad, no reglas teóricas. O sea, ahora lo que tenemos es
una buena base teórica de lo que queremos para el auto. Y después necesitamos poner numeritos. Esto siempre se hace creando un juego. Tenés la parte teórica, después es cómo eso se aplica al sistema. Yo creo que estamos bastante bien. ¿Qué sigue? Habría que expandir un poco más las categorías como para tener un abanico más grande de autos. Después voy a tener que investigar el juego a ver qué más hay. Yo creo que en un momento, cuando tengamos más definido el sistema de dados y el de los autos, vamos a ya estar en posición de decir, bueno, vamos a probar a ver qué sale. Y espero que sirva. Va a estar... La primera sesión va a estar llena de baches y agujeros y reglas rotas. Ahí va, gracias Johnny. Eso es el nitro. Pero bueno, cuando lo probemos lo vamos a probar y eventualmente va a haber otra versión. No lo sabemos. Pero creo que es buen momento de tirar los anuncios del cierre. Ahora sí, gracias a todas las personas que pasaron por el stream y las que se quedaron, que le vinieron de rey, las que nos tiraron, que se suscribieron y que nos tiraron follow, nos ayudan un montón. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde tengo acá? Bien, a partir de ahora, ahora mismo, está disponible en nuestro canal de YouTube el último comentando el jardín de los presentes, que fue una charla entre Agustín, Bachi, Luciana y Lordi, re linda, sobre lo que pasó en la sesión. Charlaron un montón de cosas, hablaron un montón de Rosario, pero también hablaron de las cosas que se pueden esperar en la aventura del Jardín de los Presentes. Así que los invito a verlas, estuvo re buena, re linda verlos charlar. Se fueron para cualquier lado, volvieron al tema, se fueron, volvieron, salió todo bárbaro. El sábado vamos a anunciar a nuestro invitado del podcast, que va a ser la semana que viene. Por única vez cambiamos el día, se nos complicó. Así que lo van a saber el sábado. El domingo vamos a seguir con nuestras reviews de D&D. Esperamos que hayan disfrutado el Abismo y la Infraoscuridad. La que se viene es un clásico. Teníamos muchas ganas de hacerlas un montón. Montón. Y nada, esperamos que les guste. Los Patreons ya lo tienen disponible. Y nos vemos mañana en Anurem a partir de las 19:30. Gracias por pasar. Recuerden que el viernes tenemos el jardín de manera presencial. Ah, bueno, voy a decir eso de nuevo para las personas que no llegaron a los anuncios. Vamos a estar en la Crack Bam Boom, que es un evento muy grande acá de Rosario, muy grande, relacionado con cómics, historietas, hay de todo en la Crack. Es un evento gigante, 40, 50 mil personas disfrazadas, no disfrazadas, comiendo, comprando cosas. Y este año tenemos la suerte de poder participar con un stand. De alguna manera siempre existió la charla vamos, estaría re bueno estar en la Crack. Y este año se dio muy rápido. Y ya se confirmó todo. Hoy, creo. Hoy está todo confirmado, así que vamos a estar en la Crack Bam Boom. Esto es del 11... Déjame ver. Sí, del 11 al 14 de agosto. Son 4 días, de jueves a domingo. Vamos a estar los 4 días ahí en un stand de exposición. Cualquier persona que esté pasando por ahí y nos vea, pase a saludarse, que se foto con nosotros. Vamos a estar súper nerviosos, pero muy contentos. Yo voy a estar con la túnica, así probablemente esté muerto de calor. pero nada, es la primera vez que vamos a estar. Para nosotros es un paso gigante, gigante, gigante. Estamos muy orgullosos de que el canal haya llegado hasta acá. Y así que bueno, eso es una de las cosas que veníamos preparando. Con nervios gigantes, pero muy, muy orgullosos. Así que sí, vamos a estar en la Crack, que es el evento más grande por el que nos invitaron. ahí está. Vamos a subir un montón de fotos, seguro vamos a sacar un montón de fotos. Tal vez subamos videos. Algo vamos a hacer. Vamos a intentar estar atentos a todos, pero bueno, no vamos a poder. Ya que estamos, avisamos que esta semana no va a haber streams. Va, el jueves y viernes principalmente, tal miércoles no lo sé. Pero jueves y viernes no va a haber porque... No nos va a dar la voz, no nos va a dar la cabeza, vamos a estar en cualquier lado. Así que bueno. Así que los voy a dejar con el outro. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero realmente que les haya gustado este stream. Está buenísimo, pero cada vez es más difícil. Y da miedo hacerlo. Porque no tengo ni idea qué hay que hacer.
Pero bueno, los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién raideamos, así siguen viendo gente jugando rol. Chao.